Este es tu día para saque de meta. En el día de hoy estaremos hablando de unos temas muy interesantes que están pasando en Puerto Rico. Esto a continuación. Bueno, estamos en la semana, en la última semana de enero, la semana en la cual se supone que ya se anuncie un nuevo técnico para las selecciones de Puerto Rico. Entre ellos, se ha dicho con anterioridad, está el profesor Carlos Avicián, está también Alejandro Triunfini y, según dije anteriormente, dentro de los rumores también se encuentra David Caballero. Esperemos a ver qué pasa, esperemos que en los próximos días ya se dé ese anuncio porque se necesita trabajar para los próximos eventos que se estarán en Puerto Rico estará participando. Hablando de entrenadores, una cosa buena, la federación está trayendo los cursos para la licencia de CONCACAF. Una licencia que CONCACAF ahora está promoviendo a todo dar y esta licencia le ayuda a los entrenadores a poder ya ser un prerequisito para la licencia C, eventualmente DC y todo lo demás, hasta llegar hasta la profesional, que es la licencia A. No exactamente tienes que coger DC y B para llegar a la A. Según tenemos entendido, según nos han comentado varios entrenadores, dependiendo de tu experiencia como técnico, las horas que lleva, los países que has estado con esta otra licencia, pues te sirve para poder coger la licencia A, directamente. Pero bueno. Esto es empezar para Puerto Rico con la licencia D. Sabemos que tenemos otros técnicos en Puerto Rico ahora mismo que tienen esta licencia. Entre ellos está el ex candidato de la presidencia de la FPF, Leonel Rey Febu. También está la del Comité Ejecutivo Anita Rabel. Y me imagino que estos serán punta eje para ayudar a desarrollar estos cursos para que todos los entrenadores que puedan costearlo puedan tener su licencia D, que es nada más y nada menos una licencia para poder entrenar de 6 a 12 años. O sea, 12 años. So, puedes tener la licencia D, pero tienes que seguir hasta llegar un poco más para llegar a tener profesional. Y bueno, la licencia profesional es más, obviamente, para países internacionales, porque obviamente no puedes ir con una licencia D a Estados Unidos a pensar que vas a ser técnico de un club de segunda división o MLS o lo que sea, ¿no? Obviamente hay que ir por sus pasos. Además, tenemos que la Puerto Rico Soccer League estará abriendo para poder empezar a jugar en el 2015. Se está diciendo que para la primera semana de marzo se estará comenzando la liga, ya que la liga quiere poder tener 7 meses de partidos completos. Veremos a ver qué pasa con eso. Esperemos que sea cierto, o esperemos, no esperemos que no que sea cierto, sino que esperemos que ocurra, porque sabemos lo que ha pasado en años anteriores, en la cual se ha tenido que disminuir a 2, 3, 1 mes de partido, que eso no es nada. O sea, si queremos que la bandera prima en Puerto Rico pueda surgir y pueda tener su ámbito, tenemos que tener una liga competitiva, ya sea
Ya le quieras llamar profesional, semiprofesional, amateur, como quieras llamarle, no importa. La cuestión es que haya competitividad y que haya un rendimiento posiblemente no alto. Porque para tener un alto rendimiento en Puerto Rico tendrías que traer varios futbolistas del extranjero que tengan un rendimiento alto. Y creo que en este momento eso no es viable en Puerto Rico. Pero bueno, lo que importa es que se esté jugando. Eso poco a poco. El Bayamón FC anunció en las pasadas semanas que ya tiene nuevo técnico. El técnico será nada más y nada menos que uno de los grandes jugadores que ha tenido Puerto Rico, además de Puerto Rico Islanders, el primer puertorriqueño nativo en haber jugado en la MLS, nada más que Marcos Pérez. Marcos Pérez, sabemos que cuando estuvo Justin Campos como seleccionador, estuvo como bajo su tutela como asistente. Por eso mismo, en este mes pasado, durante la pretemporada que tuvo el Saprissa, Marcos Vélez estuvo presente adquiriendo un poco de esa experiencia que necesita para poder él mejorar como técnico. Bueno, y por último, también Puerto Rico fue anunciado la semana pasada como estará participando el premundial del área de CONCACAF 2015 para el fútbol playa. Esto sería del 28 al 4 de abril en El Salvador y estarán participando El Salvador, obviamente como huésped, Antigua y Barbuda, Bahamas, estará Barbados, Puerto Rico obviamente, Panamá, México, Jamaica, Guatemala, Guadalupe, Costa Rica, Belice, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Estados Unidos y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Esperemos a ver que Puerto Rico haga mejor papel que en el 2013, cuando estuvieron presentes, y veremos a ver cómo se desempeña la selección de fútbol playa en el premundial del 2015. Bueno, esto es todo para Saque de Meta. Esto es el día aquí para informar de todo lo que tenga que ver con el fútbol de Puerto Rico y además de dar mi opinión en todo lo que está pasando dentro y fuera del fútbol de Puerto Rico. No se olviden de suscribirse a este blog. En esta área estará el logo de Saque de Meta, en donde pueden cliquear y poder suscribirse, o también en esa área estará algo presente para que puedan ir a otra página y poder suscribirse a este medio. Además, no se olviden de todo lo que hemos hablado en el día de hoy. La licencia de CONCACAF, que todavía no se ha nombrado técnico, los técnicos que se tienen como candidatos, fútbol, playa. Comenten qué es lo que ustedes piensan sobre todo esto que está pasando en Puerto Rico. Esperemos que ya en esta semana nombren el técnico y nosotros podamos anunciarlo lo más pronto que sea posible. Tenemos el nuevo intro y el nuevo outro. Esperemos que les guste. Esto es para ustedes. Esto es el día para Saque de Meta. No se olviden de compartir. No se olviden de siempre estar pendientes a este, su medio, Saque de Meta. Muchas gracias.